que esto no puede ser una propuesta solamente de un edil, de un partido, tiene que ser del pueblo de Rivera. Y para eso estamos y vamos a invitar a que el lunes 12 de octubre, realicemos una concentración en la Plaza Artigas a las 16 horas, vamos a invitar que todos los partidos se suman, donde los riverenses pacíficamente vayamos caminando hasta la línea y armemos un cordón humano diciendo necesitamos políticas diferentes. Esa es la idea, vamos a invitar a todos, a las comisiones vecinales, a los gremios, a los sindicatos, a los estudiantes. O sea, el gobierno nacional necesita escuchar la realidad de Rivera. Y a veces, en números y en papeles, quizás no se logre transmitir la realidad que está viviendo el pueblo de Rivera, que realmente es una situación muy apremiada, muy dificultosa. Somos el departamento que tiene menor índice de desarrollo humano. O sea, entonces tenemos muchas características que realmente nos hacen necesitar políticas diferentes. Y para eso es lo que estamos haciendo. ¿Debes hacer oír la voz ese día 12 de octubre? La idea es así, es una marcha pacífica con todas las propuestas. Vamos a iniciar una campaña de firma donde cada ciudadano firme y diga, sí, yo necesito poder ir a comprar del otro lado, yo necesito que el almacén de mi barrio tenga los productos, pero también necesita el de la barraca que se está fundiendo, necesita también la gente que vende frutas y verduras, la carne, sabemos la diferencia que hay. Bueno, si no se puede exonerar el IVA, o sea, tiene que haber políticas concretas, estamos en una época de presupuestos, el gobierno nacional, llámese un fideicomiso, las medidas legales que sean necesarias, pero son para allá.